Capítulo 30. Vio Raquel que no daba hijos a Jacob y celosa de su hermana dijo a Jacob, dame hijos o muero. Jacob se enfadó con Raquel y dijo, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo, ahí tienes a mi criada Bila, únete a ella y que te dé a luz sobre mis rodillas, así también yo ahijaré de ella. Le dio pues a su esclava Bila por mujer y Jacob se unió a ella. Concibió Bila y dio a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, Dios me ha hecho justicia. Pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por eso lo llamo Dan. Otra vez concibió Bila, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Y dijo Raquel, me he trabado con mi hermana, abrazo partido y la he podido, y lo llamó Neftalí. Viendo Lía que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Silpa y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. Lía dijo, enhorabuena, y lo llamó Gad. Silpa, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo, y dijo Lía, feliz de mí. Pues me felicitarán las demás. Y lo llamó Aser. Una vez fue Rubén al tiempo de la siega del trigo y encontró en el campo unas mandragoras que trajo a su madre Lía. Dijo Raquel a Lía, ¿quieres darme las mandragoras de tu hijo? Le respondió, es poco haberte llevado, mi marido, que encima vas a llevarte las mandragoras de mi hijo. Dijo Raquel, sea que se acueste contigo Jacob esta noche a cambio de las mandragoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvió del campo, sale Lía a su encuentro y le dice, tienes que venir conmigo porque he pagado por ti unas mandragoras de mi hijo. Y él se acostó con ella aquella noche. Dios oyó a Lía, que concibió y dio un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lía, Dios me ha dado mi recompensa a mí, que tuve que dar mi esclava a mi marido. Y lo llamó Isaacar. Lía concibió otra vez y dio el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lía, me ha hecho Dios un buen regalo. Ahora sí que me apreciará a mi marido, pues le he dado seis hijos, y lo llamó Zabulón. Después dio a luz una hija a la que llamó Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, ha quitado Dios mi afrenta, y lo llamó José, como diciendo, añádame, Yahvé, otro hijo. Prosperidad de Jacob. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán, déjame que me vaya a mi lugar y a mi tierra, dame a mis mujeres y a mis hijos por quienes te he servido para que me vaya, pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido. Le dijo Labán, si en algo me estimas, yo estaba bajo un maleficio, pero Yahvé me ha bendecido gracias a ti, y agregó, fíjame tu paga y te la daré. Le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu ganado conmigo. Bien, poca cosa tenías antes de venir yo, pero ya se ha multiplicado muchísimo. Y Yahvé te ha bendecido a mi llegada. Pues bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi casa? Dijo Labán, ¿qué he de darte? Respondió Jacob, no me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar tu rebaño. Fíjate bien, voy a desfilar hoy con todo tu rebaño. Aparta toda oveja negra y las cabras pintas y manchadas, y eso será mi paga, y la garantía de mi honradez el día de mañana, cuando te presentes a controlar mi paga. Todo lo que no fue pinto y manchado entre las cabras, y negro entre los corderos, será lo que he robado. Dijo Labán, bien, sea como dices, y aquel mismo día apartó los machos cabrios listados y manchados, y todas las cabras pintas y manchadas, todo lo que tenía en sí algo de blanco, así como todo lo negro entre las ovejas, y lo confió a sus hijos. Interponiendo tres jornadas de camino entre él y Jacob, este último apacentaba el resto del rebaño de Labán. Entonces Jacob se procuró unas varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y labró en ellas unas muescas blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas, y clavó las varas así labradas en las pilas o abrevaderos, a donde venían las reses a beber, justo delante de las reses, con lo que éstas se calentaban al acercarse a beber, o sea, que se calentaban a la vista de las varas, y así parían crías listadas, pintas o manchadas. Luego separó Jacob los machos, echándolos a lo listado y negro que ahora había en el rebaño de Labán, y así se fue formando unos atajos propios, que no mezclaba con el rebaño de Labán. Además, siempre que se calentaba las reses vigorosas, les ponía Jacob las varas ante los ojos en las pilas, para que se calentaran bajo el influjo de las varas. Más cuando el ganado estaba débil, no las ponía, de modo que las crías débiles eran más de Labán, y las vigorosas para Jacob. Así que este se enriqueció muchísimo, y llegó a tener rebaños numerosos, y siervas, y siervos, y camellos, y burros.